Esto es genial, no veo un pijo. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. En el vídeo de hoy, como veis, estoy en la calle. Y es que vengo hoy al cumpleaños de una tienda de... Hola, princesa. Porque nos han invitado a 10 chicas a celebrar el cumpleaños en la tienda por la mañana aquí con ellas. Y en el vídeo de hoy voy a enseñar la tienda, voy a enseñar las cositas que tiene, las que me van a dar y las que voy a comprar porque ya tengo una lista. Y al sorpresa del vídeo. Al final del vídeo espera... ¡Uy, coño! ¡Qué susto! Y al final del vídeo espera una sorpresa. No te vayas para el final del vídeo, por favor, porque tiene también relación con las cosas que voy a enseñar. ¿Qué será? Ha habido descuentos tanto en la tienda hoy, que bueno, para vosotros ayer, como en la página web, y lo he estado anunciando también por las redes sociales. Así que les recomiendo mucho que me sigas por allí. Me he cambiado de nuevo el pelo. Aquí se ve mucho más naranja de lo que lo tengo en realidad, pero bueno, ya se irá aclarando y tal y cual, espero. El maquillaje que me he hecho es bastante sencillo, pero con unas sombras que me ha gustado mucho. Lo iba a grabar, pero no había luz cuando me levanté ahora de noche, básicamente. Así que no he podido... Es que no se veía bien y en mi cuarto ya no tengo las luces. El caso, que vamos para allá. Aprovecharé para dejaros los Instagram de todas las chicas aquí abajo. Os enseñé antes los tres productos, bueno, creo que ha sido por Instagram más bien, pero sigo cogiendo cosas en una bolsa solo de compras, aparte de la que nos dan, o sea que voy a tener muchas cosas. Y acabo de ver una cosa muy interesante. Voy a ir poniendo los nicks de cada una por aquí conforme va pasando. Tú no sé si tienes nick y si quieres que me ponga, lo pongo. Son beauty bloggers. Nosotras súper oscuras. Claro, ahí sí. Sí, totalmente. Por aquí. Visita que hemos hecho a la tienda, que ha sido fantástica. Comida. Ya estoy aquí, ya estoy en mi casa. Como siempre, he puesto el micro. Sí. Quiero enseñar, como he comentado antes, las cositas que me han regalado y las cositas que he comprado. Y hay que estar muy atenta, ¿vale? Madre mía. Voy a empezar por las cositas que venían en la bolsa que me han regalado. En primer lugar, un body lotion que me venía directamente en la bolsita porque nos han permitido cambiar algunas cosas. Voy a poner el precio por aquí y va a estar en la cajita de información los enlaces a todos los productos para que lo veas con más detalle si te interesa. Huele súper bien, es un olor para mí bastante raro porque es verdad que me gusta manzana, melón. Hay uno de plátano que he estado a esto de cogerlo, pero es que ya me he cogido otro. Entonces he dejado el de plátano un poco aparcado, pero ese caerá seguro porque huele muy bien. Es un olor como más, ya lo he dicho algunas veces, más oscuro, ¿no? Me gustó el olor y de hecho creo que cogí otra cosa. Ah, no, no la había, pero lo iba a coger. Ah, sí, la crema de manos. Ya sabes, si me sigues de hace tiempo, que me gustan mucho las cremas corporales, que las utilizo muchísimo, así que te iré contando cómo va. Esta es de Dermacol, que es una marca que está teniendo ahora mismo bastante boom en España, así que iré contando, pero tiene muy buena pinta. Y estos envases me gustan mucho porque después los puedes cortar y se aprovecha muy bien. Y trae 200 mililitros, no está mal. No es de los más grandes que tengo, pero tampoco es muy pequeño. ¡Oh! ¡Un 10%! Hay aquí un vale para la marca Mad Beauty y Olika Olika, que está aquí el gel de aloe, que me atrae mucho, pero estoy gastando el mío. Y es un 10% en compras superiores a 30 euros.
y vienen aquí los códigos de descuento para Matte Beauty por aquí y para Olika Olika por aquí. Y después viene una de dos, porque me han llegado dos máscaras para el rostro. Tengo bastantes ganas de probarlas, es que son muy cookies. Es verdad que Aurora de La Bella Durmiente no es mi princesa favorita, pero bueno, la otra que trae sí es mi princesa, entonces ya me quedé tranquila. Son muy cookies. Ya he comentado en algún producto terminado, sobre todo que a mí estas mascarillas, es verdad que algunas van enfocadas para unas cosas y otras para otras, pero yo lo que quiero es que me dé un poquito de hidratación, de buena cara, relajar el rostro. Esta de hecho es para relajar y para calmar, o sea que perfecto porque es con olor a lavanda. La probaré y contaré. Y esta es la otra, esta es mi favorita. ¿Pero esto qué es? ¿Eh? ¡Ay, que estas son de ojos! ¡Hostia, qué graciosa! Estas son de hojas, ¿vale? Que se ven aquí directamente para ponértelo en los ojos. ¡Qué graciosa! Yo me creía que era del rostro. Dice que contiene tres. La probaremos. Esta es bastante extraña. Esta no la he probado nunca. Bastante interesante. Le daré prioridad porque esta es guay. Después de Matte Beauty también, como las mascarillas, una bandana para recoger, una felpa. Está aquí el dibujito. A mí me tocó la de león o tigre. La de tigre, pero obviamente prefería la de gatito, así que me permitió Leti cambiarla sin ningún problema. Esto me mola mucho. Yo utilizo felpas de toda la vida, pero es verdad que para cualquier viaje o irte con unos amigos o lo que sea, esto está mucho más cookie. O para un vídeo. Este fue el objeto que cambié, tres en realidad. Un gel de ducha con olor, me encanta, también de Dermacol. Y el caso es que a mí me tocó el de granada y era un olor muy, muy, muy intenso. Me gustó mucho el de pera, pero solo quedaba uno, se lo llevó una de las chicas que estaba allí, María. Me cogeré el de pera en algún momento porque olía muy bien. Y este huele a café irlandés por lo visto. Madre, huele súper bien. Y el exfoliante de labios de MAC es de café y la verdad que es un gustazo cada vez que lo utilizo. Y para invierno, vale, varias cositas de maquillaje que me vinieron en la bolsa. De Dermacol también, es súper bonito. Creo que era maquillaje con los productos de maquillaje con los que me he hecho hoy. Tampoco era la que más resistiese de que me costase mucho quitarla. Yo me cogí el tono 2. Había un tono más clarito que era tirando a blanco y este que es mucho más clarito de lo que parece aquí en el packaging marrón. Me ha conquistado, la verdad es que sí. También me hice con el labial 16 horas de Dermacol. Este me lo recomendaron, si no recuerdo mal, Paloma y María, porque no se va con nada, que dura muchísimas horas, así que me cogí un tono, estaba por un naranja, pero como viene más el otoño dije, mejor me cojo este y ya veré. Tiene dos pasos, el labial que es bastante mate y la capita segundo hidratación. Hay gente a la que le queda más gloss, hay gente a la que le queda más mate. Tengo muchas ganas porque nunca he tenido un labial de estas características, así que lo probaré. El corrector de Catrice, del Camouflage, que me lo pidió una amiga. Aparte de la bolsita que nos habían preparado, nosotros elegíamos tres productos. Yo cogí una bolsa y empecé a meter cosas que yo quería comprar. Y de todas esas, tres fueron para la bolsita y tocó esta. Está agotado en todos sitios y en Hola Princesa lo tiene. Por otra parte, una crema también de Dermacol. Crema de día rejuvenecedora con caviar. Para el día tiene factor de protección de 10. Yo ahora mismo crema de día no utilizo, está muy mal, lo sé, pero yo utilizo crema por la noche y como tengo la piel mixta grasa, pues no me da por utilizar cremas. En principio la empezaré a utilizar yo y ya veré si me gusta más, si me gusta menos, si me la roba mi madre o si no. Por otra parte, uy, esto no me había dado cuenta, un labial líquido de Dermacol, de los mates, y es este tono que realmente no tengo muchos como este, por eso me ha llamado bastante la atención. Es verdad que yo para el día a día no utilizo tanto labiales líquidos mates de los fijos, sí es verdad que cuando salgo de más horas sí que me gustan, lo probaré. Y además es que es eso, Dermacol, una marca nueva y encima un labial pues que promete cosas. Y en mi paquetito entró una máscara de pestañas, bien, y encima de volumen, bien, y de Dermacol, bien. Voy a probar muchas cosas de Dermacol, me estoy dando cuenta. Tiene un gupillo normal, la verdad es que no lo había ni abierto todavía, no he escuchado absolutamente nada de ella, así que tengo bastante curiosidad. También me ha regalado, que esto me ha llamado muchísimo la atención, unos que calcetines para los pies que son exfoliantes. Vicky hablaba maravillas de ellos. Vicky es una de las chicas que estaba invitada y que lo había probado. Quedaba como un poquito de asquito y todo porque se iban cayendo todas las pielecitas, pero que te deja los pies increíbles. Así que le tengo muchas, muchas ganas, pero me voy a esperar. Esto no lo voy a probar ahora mismo. Tengo una muestrecita del gel de aloe vera de Olika Olika, que es el 99%, y esta la voy a probar próxima vez que me depile porque yo utilizo mucho estos geles para la depilación. Otra cosita ha sido una sombra
sombra líquida. Esta la he cogido yo cambiándolo por otro producto, o de los tres, no me acuerdo. Y esta me he probado prácticamente todos los tonos. Había uno más clarito que este, este tono que me ha encantado, y hay uno rojo súper chulo. Si esta funciona bien, me cogeré el rojo en su momento, pero me ha llamado mucho, mucho la atención. No he probado muchas sombras líquidas metalizadas, así que era un buen momento. Hostia, ¿en serio? Fuck. No. Me ha tocado un alcohol de estos para higienizar las manos, que me encantan. De hecho, estuve a punto de coger uno, pero es que no me había dado cuenta de que este venía en la bolsa. ¿Por qué? Fuck. Porque es de piña y odio la piña. Lo intentaré probar, y si no, se lo daré a una de mis amigas, pero es súper chiquitito. Me parece ideal. Mierda, que no lo he visto y lo he cambiado, tío. Pero la idea me parece súper compacto. Está súper bien. Quedan muy poquitas cosas. Entre ellas, un gel bálsamo para los talones. Tiene muy buena pinta. Mmm, qué bien huele. Tengo bastantes ganas de probarlo para acostumbrarme por las noches a echarlo. Yo hubo una temporada en la que lo hacía mucho, pero lo dejé un poco más olvidado. Es de Dermacol también y lo voy a empezar a utilizar. Me han dado varias muestras. Mmm, una crema de ojos y labios que de hecho nos han recomendado las chicas de Hola Princesa allí. Yo no la cogí porque ahora mismo tengo un contorno ya en uso, pero me ha llamado la atención cuando hablo de ella. Así que estupendo que haya venido la muestra. Una base de maquillaje de control matificante de Dermacol. Mmm, hipoalergénica. Me gustan mucho las prebases. Otra satinada. Bueno, esta no está nada mal. No es tanto mi estilo. Si no, pues se la doy a probar a alguna amiga mía que pueda contar bien cuál es su sensación con ella. Unas chuches y dos pines súper bonitos. Yo soy una princesa y las princesas también comen pasteles. ¡Oh, Dios santo! ¡Qué bueno estaba el desayuno! El bizcocho de la madre de Leti estaba súper rico. Me he comido como dos o tres trozos. Y más que habría comido. ¡Uf, qué bueno! Y por último, en la bolsita de las cosas que me han regalado, una prebase matificante de ojos. Le pregunté a una de las chicas, pero estábamos un poco liadas, entonces no me pudo recomendar ninguna de las que tenía en la tienda, y yo estuve mirando y me cogí esta de Catrice. No estoy 100% convencida porque dice que es matificante, y yo realmente tengo el párpado graso, pero no busco que me matifique, sino que me aguanten las sombras bien sin crearme pliegues. Pero me he arriesgado porque tampoco es tan cara, la verdad, 3 euros y pico. E indica que es waterproof, no sé, me gustaba el envase también, así que decidí probarla. Y ahora las cosas que yo me he comprado. A ver, por la compra que yo me he hecho, me han regalado una de estas bolsitas magníficas que vaya para mi coche. Estas bolsas me encantan. Tengo una de Primor y en serio es que me gustan mucho porque encima con la cremallera me parecen fantásticas. Y después, por gastarme más de 10 euros creo que era, me han regalado... Dios, yo creía que eran muestras. Me han regalado, para empezar, unos tatuajes de Essence súper chulos en rosa. De hecho, hoy me quería poner un tatuaje, pero no he ido bien de tiempo. Para los pies. Ay, qué graciosos, pero yo lo utilizo para que yo quiera, no para los pies. Me lo guardo en mi cajón con todos los tatuajes que tengo que no me pongo desde hace un tiempo, pero me mola mucho. Otra muestra de aloe vera. Me gusta. ¿En serio? ¡Guau! ¡Wow! Me encanta. Esto estaba a punto de comprármelo yo y al final he comprado, sí, una muestra, pero vamos, no está mal para llevarme la vida y ya está. Una mascarilla de Peel Off, de limpieza profunda. Tenía muchísimas ganas de probar este tipo de producto. Imagino que es negra, no lo sé. ¡Sí! ¡No salgas! ¡No salgas! ¡No salgas! Ahora, ¿cómo lo hacías? ¡Fuck! No, pero ¿por qué sigue saliendo producto? ¡Mierda! La mantengo cerrada para que no siga saliendo producto. Alucino. Regalaban una piruleta súper guay que tiene, en serio, el logo de la princesa. ¡Qué flip! Otro pin de Olika Olika. Dos productos, pero no sé exactamente para qué son. Un tónico para piel sensible y una crema, vale. Un brillo de Essence. No utilizo tantos rosas, es verdad. Que me huele. Que tiro más por naranjitas. Es mono, es mono. Seguiremos hablando de él. Y lo último que me queda es... ¡Oh! Un lápiz bronce de Moringa Oil. Es la marca. Ah, vale. Esto es para difuminarlo. Y esto es... Sí, marrón, bronce... A ver, está bastante bien. Y lo que yo he comprado. Por una parte, un champú reparador de Aregam. De reparación extrema. Estaba entre dos. Uno que era de nutrición profunda y este que era de reparación. Costaban unos 4 euros. Estaban bastante bien de precio porque había hoy descuento. Huele muy bien. Es de la marca Be Natural y dice que no tiene sulfatos, ni parabenos, ni sales. Por otra parte, me he comprado un pedazo bote de 500 ml de Kueshi, de crema del cuerpo de fresa. ¡Oh, Dios!
Dios, cómo huele. Y la de plátano, en serio. Para manos y para cuerpo. Yo seguramente la utilizaré para cuerpo porque para manos me gustan botes más pequeños. Es que esto huele. Y la de plátano, o sea, una bestialidad. También me he comprado de Kueshi, he comprado bastantes cosas de Kueshi. Un gel facial limpiador que es purificante. Este me lo ha recomendado María, me ha dicho que le flipa, que le encanta. Huele también súper bien. Yo tenía ganas de probar uno porque siempre estoy con el de ayer. Ese gel es genial y es bastante natural, pero tenía ganas de probar otro, así que he aprovechado para hacerme con este. Me he comprado, estuve dudando pero al final lo he cogido, un limpiador de brocha. Ya comenté que el de MAC es mi súper favorito, odio el de Flormar, y mi amiga Ana me recomendó este de Makeup Revolution. Costaba 6,45, a mí me ha costado un poquito más barato, 5 y pico. Tenía ganas de probarlo, he aprovechado también esta oportunidad para ello. Cuando lo utilice el primer día voy a estar en Instagram hablando de ello por story. He aprovechado para repetir con el champú de Batiste, el Marrakech, que ya dije por productos terminados que me flipa. Tenían varios botes y he cogido uno. Es verdad que está más caro que en Primor, que en Primor son 2,99 y aquí me ha costado 3,50, 3,75, algo así. Es un poco más caro, pero es que me encantó este olor. En Primor las veces que he ido no quedaba ni uno, estaba súper agotado. Todos, no este, sino de todos los olores. Después me he cogido la crema de manos, que he dicho como la crema de cuerpos que me han regalado ellos, de cerezas, que tiene un olor muy particular. Me han dado a probar otra que también olía muy bien, pero es que esta me ha llamado bastante la atención. Me he comprado pestañas postizas individuales porque es verdad que las últimas veces que salgo no me apetece ponerme pestañas enteras porque no soy muy hábil con ellas, así que quiero empezar poniéndome unas poquitas en las puntas y así ver cómo se me va dando, practicando con ellas. Y me llamaba la atención de hace bastante tiempo las de Ardell. Hoy no miro la cartera, hoy voy a aprovechar. Me he cogido, como decía antes, una mascarilla negra para los poritos de la nariz y demás, así que esta para algún día que vaya a casa de un amigo o algo así, la quiera probar las dos o lo que sea, pues me la llevaré y voy a utilizar más la de bote aquí en casa. He cogido unas ampollas para reducir las bolsas, indica que tiene efecto inmediato, es para el contorno del ojo, porque tengo una boda en diciembre y mi madre está buscando ampollas tanto para la cara, tensar el párpado, para las bolsas, está como loca buscándolo. Estas costaban 8 euritos y vienen dos unidades, pero bastantes aplicaciones, 16, así que vamos a probarlas y si nos gusta pues la utilizaremos para la boda. Y ya por último le he cogido una cosa a Ruby, no me he podido resistir. Había una sección para mascotas, había tanto champús como colonias y creo que algún producto más. Yo he cogido, todo era para perros menos este que era para gatos. Huele súper bien, es de fresa, va a oler a gata más que a gato, pero es que no me he podido resistir porque llevaba mucho tiempo detrás de perfume para el gato, entiendo que no le hace daño. Y no irrita la piel ni altera el olfato, aplicar después del baño en cuello y lomo. Y estos son los productos. Ahora, ¿por qué tenías que estar atenta? Como pongo en el título del vídeo, hay una pequeña sorpresa y es que Leti, bueno, todo el equipo, pero yo con quien he estado hablando es con Leti, nos ha ofrecido hacer un sorteo, súper guay. El sorteo lo va a hacer por aquí, lo comento desde ya, no es por YouTube, es por Instagram. Tenéis que seguirme a mí, seguir a la princesa y bueno, el resto de las bases, condiciones, la duración y demás están en Instagram, así que te dejo mi enlace como siempre para que veas las condiciones. Pero me gustaría explicar también un poquito por aquí, ya que enseño los productos, lo que se gana en el sorteo son 5 productos de los que me han dado y yo he comprado. Así que tendrías que haber estado bastante atenta, si no, le das para atrás y ves cuáles son los productos con los que yo me he hecho. Intentaré hacer reseñas durante esta semana para que tengáis un poco de feedback de cómo son los productos que yo he cogido. Los productos se eligen cuando contactemos con la ganadora, así que no hay prisa ahora mismo de saberlo, puedes participar y ya elegirás. Y también tener en cuenta que mis otras 9 compañeras le han dado productos distintos, a lo mejor coincidimos en algunos, pero las bolsitas ni eran igual ni hemos comprado lo mismo, así que si tienes interés por otros productos, pues síguelas, revisa qué es lo que han comprado y participas en un sorteo sin ningún problema. Lo enseñaré o por fotos o por story y las dejaré en destacados para que podáis revisarlas si eres la ganadora del sorteo y no sabes muy bien. Todo lo voy a dejar en destacados, ¿ok? Estas son las cositas que la he ido colocando. Un montón de cosas, tío. Tengo que probar un montón de cosas. Qué guay. Y vuelvo aquí para aprovechar y dar las gracias a Leti, al equipo de La Princesa, por haber querido contar conmigo. Ha sido un placer conocer a las chicas. Además, como no, el que te regalen cosas está muy guay. He comprado también bastantes cosas y probar cositas nuevas así súper molón, tener vídeos y cosas de las que hablas está guay. Espero que participes en el sorteo. Por mi parte nada más, nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí, un besote gigante.
y hasta la próxima.